presidente de la Vía Ciudadana, de Indorina, empleados, comunidad presente. A ver, yo quiero, señor coronel, iniciar esta intervención manifestándole que la presencia mía aquí obedeció a que a través de la Secretaría del Consejo, el presidente del Consejo, Camilo Ruiz, nos transmitió la invitación que usted nos hizo a este conversatorio. Pero yo no lo felicitaría, pero sí le reconozco de que eso se hubiera hecho y que es usted que lo aclaró al comienzo de su intervención, de que esto no se trataba de otra cosa, sino de su invitación a este conversatorio con la comunidad. Y qué bueno, como lo dijeron aquí algunos concejales, que hoy hay presencia de la comunidad. Eso es satisfactorio, porque estos son los escenarios donde se pueden discutir los problemas que tiene la comunidad. Y la verdad es que hay mucha desinformación. Yo escuché a cada uno de los que han intervenido de la comunidad, a los concejales, y de pronto a veces la información que se da se transversa por situaciones que no están muy claras. Yo pensé, y hoy yo estoy contento porque sé que usted fue el que promovió esta reunión. Y no es porque es que aquí hay muchos personajes que están acostumbrados al protagonismo y a querer colocar la comunidad desinformada de una manera que a ponerla en contra de X o Y situación. Mire, aquí en los medios se dijo que era que la comunidad era la que había capturado auxiliares bachilleres y que se los había entregado a la policía. Y lo que acabo de escuchar por los mismos comentarios de la misma comunidad, con la excepción del señor Mauricio, que de pronto se equivocó en el sentido que no era el comandante Zuluaga que iba manejando la radiopatrulla, sino la gente de policía que dijo que sí, era la que iba manejando, se están dando como claridad las situaciones. A mí me parece que tenemos que ser muy objetivos. En las redes se hablaba, es que la policía no sirve. ¿Qué se habla? Entonces, ese es el problema que tenemos aquí en Ginebra, mi coronel, de la desinformación, el querer desprestigiar. Aquí he escuchado casi todos decir que Ginebra es el pueblo más querido que hay en el Valle del Cauca. Yo repaso de tranquilidad, pasividad, pero nosotros a veces nos equivocamos a veces y ponemos en tela de juicio el prestigio que tenemos como ginebrinos. Entonces yo pienso que aquí ya las cosas se han dicho. Yo quiero, mi coronel, centrarme en dos aspectos. De pronto ya los han tocado, pero no los han tocado de fondo. Aquí, porque yo fui el promotor de esa situación, en las sesiones plenarias del mes de febrero, de invitar al comandante de la policía Valle y al mayor Wilson, no recuerdo el apellido, jefe del distrito de Urba, a raíz de que se venían presentando especialmente en el corregimiento de Costa Rica problemas con los auxiliares de policía, en el sentido de que ellos estaban ejerciendo orden público. Aquí lo dije, vino, porque no pudo venir el comandante de policía Valle, pero sí hizo presencia el mayor comandante del distrito de Buga, y aquí se le planteó la situación y yo fui uno de los que reclamé, y hoy precisamente porque tengo entendido que en el día de ayer ingresaron los nuevos auxiliares de la policía. Yo con mucho respeto quiero solicitarle tanto a usted, coronel, como al señor alcalde municipal, de que es que a esos auxiliares hay que colocarles un trabajo que sea más bien social, que sea social y que sea cultural, porque anteriormente se hacía eso, que no tengan que los auxiliares de policía intervenir en el controlar orden público, porque eso fue lo que sucedió en Costa Rica. Y gracias a Dios, a raíz de ese debate, o ese debate que se llevó a cabo con el mayor de Buga, se logró de que sacaran a los auxiliares de esa situación del orden público, porque es una cuestión muy difícil
cuando son las mismas personas del mismo pueblo que están prestando el servicio, y cuando se van les van a quedar muchos problemas de orden personal precisamente por ejercer y el servicio de lo más serio que hay en el Valle del Cauca. Se venga, como sucedió el pasado 19 y 20 de julio, que había unas competencias de ciclismo aquí, señor coronel, donde se participaba en el Valle del Cauca, había más de 1.000 o 3.000 turistas. Y es cierto, porque es que aquí, esa es otra queja que le quiero colocar, porque aquí tenemos que investigar. La autoridad sabe que tiene que investigar. Usted se lleva ese conocimiento para que se investigue. Porque este problema no es que haya subido al correo electrónico un sufragio. Porque es que aquí hay uno, aquí todo el mundo sabe en Ginebra que hay un ojo Ginebra, que es no desprestigiar a la administración y al consejo municipal. Aquí hemos subido ese flagelo. Qué bueno sería, así como cogieron los hackers que estaban sitiando al señor presidente de la República y a otros funcionarios, a los magistrados, que así en Ginebra pudiéramos establecer quiénes son los responsables de esa situación. Ahí me parece que los señores que suscribieron, entre ellos son dos concejales que suscribieron y unos ciudadanos que suscribieron ese documento que los ciudadanos repartiendo, se apresuraron mucho, porque es que no puede uno a la carrera decir que si es que a mí me pasa algo es que la administración municipal es la responsable del asunto, ya porque se está haciendo control político. Yo he hecho control político y no es que diga que no, miedo si le da a uno. De algo le da miedo, pero no le decir la verdad. Pero a mí me parece que eso se puede, porque hay que investigar quiénes fueron los que montaron ese correo, quiénes le mandaron a los señores concejales o a las personas que firmaron ese documento, le mandaron ese mensaje de un sufragio, pero no le da derecho a decir, porque eso no es en contra del alcalde o del nombre de Camilo José Saavedra, sino en contra del municipio de Ginebra. Somos ginebrinos, respetémoslo. Yo no cabe, a mí no me cabe en la cabeza que el señor alcalde o los funcionarios de la administración hayan hecho esa situación, hayan atentado contra esa situación porque están haciendo control político. Denuncien, eso está bien. Denuncien porque es que tienen que hacer control político. Pero dejen que las autoridades competentes, digan quiénes son los responsables de las cosas. No se puede prejuzgar y colocar en la picota pública a la primera autoridad del municipio cuando estamos diciendo que este municipio es un municipio sano y de bueno. Gracias. Vale. Sobre todo lo que han manifestado los que se han expresado hoy aquí públicamente, reflexiones muy importantes de lo que debe ser en sí la convivencia de una comunidad, llamado que se hace a que en lugar de desintegrarnos, busquemos unidad, objetivo común, para el bienestar, desarrollo. Importante mensaje, ¿verdad? Lo segundo, la preocupación que ustedes tienen y que tenemos nosotros, Policía Nacional y Gobierno Municipal, nos viene ocupando mes tras mes en los distintos consejos de seguridad que hemos desarrollado aquí en el municipio. Ha sido motivo de análisis constante, permanente, toda esa problemática creciente que se ha venido dando, pero que igualmente han habido respuestas contundentes, y asimismo digo yo, las estadísticas lo muestran, de parte de las autoridades frente a tantos bajeros desconocidos para la genética nuestra. Un atraco, un hurto, coronel, no es un tema habitual en Ginebra,
no es común para este territorio ni para nuestra gente. Y por supuesto, cuando esto llega, como ha llegado, en la manera en que ha llegado, nos sorprende, pero igualmente se han tomado medidas, se han tomado decisiones que, diría yo, han ayudado a que la situación hoy no sea más crítica. Y las estadísticas así lo pueden mostrar. Hay decisiones, por supuesto, que se toman al interior de ese Consejo de Seguridad y como tal son decisiones reservadas, pero se actúan. Dentro de ese Consejo de Seguridad participa, además de la Policía Nacional, el Ejército Nacional a través del Batallón Agustín Codazzi, de manera constante y permanente y con gran apoyo. Producto de ello, hacia el 25-26 del mes de mayo, llegó a Ginebra un contingente de soldados, batallón de soldados campesinos, que va a tener presencia constante y permanente en la municipalidad, y que ustedes han visto recorrer estas calles, estas carreras y las montañas del país. Eso va a ser para nosotros un paliativo, un apoyo, un brazo fundamental en lo que estamos buscando, pero no es suficiente. Comparto con todos, y así se lo hicimos saber durante 2 años y medio, al mando departamental de Policía Valle, por escrito, lo hizo igualmente el Consejo, trasladarle la principal preocupación nuestra, el pie de fuerza de la policía. Ha habido momentos en que nos hemos quedado con 7 hombres para 3 turnos, en Ginebra y en Costa Rica, y no hemos sido escuchados. Por eso valoro sobremanera la presencia de la institución en cabeza de ustedes, coronel Murillo, para que de la voz de la ciudadanía, de la voz del alcalde municipal, sepa ese padecimiento, esa angustia que es constante, que es permanente, que hasta esta fecha no hemos tenido una respuesta clara y efectiva. Dentro de todos esos aspectos, el microtráfico, créanme, es uno de los más críticos. Pero yo diría que en 2 años y medio, más de 20 de hombres ginebrinos hoy están bajo las rejas, pagando una condena. O sea que no hemos estado nosotros al margen de esta circunstancia que nos afecta a niños, a jóvenes, a padres de familia. Pero ese es un problema, por supuesto, que lo hemos tratado de paliar, de disminuir con muchas acciones de gobierno, mas no es suficiente, porque la casa, el hogar, es la primera base fundamental para la formación, el control de estos menores y de estos adolescentes. El Consejo Municipal ha aprobado ciertas iniciativas muy importantes que Ginebra no las tenía: la política de infancia y adolescencia y la política de juventud. Son 2 cartas de navegación para que el municipio y sus fuerzas vivas y su comunidad, todos en uno, cuál es el llamado que han hecho aquí algunos de los que me han antecedido, logremos un mejor estar, un mejor futuro para estos jóvenes. Nosotros hemos irradiado en deporte cantidad de eventos con grandes resultados en todo el territorio ginebrino, buscando insertar jóvenes y niños y los mismos adultos en este aspecto. Hemos masificado el uso de las computadoras, más de 300 ya tenemos en estos 2 últimos años aquí en la municipalidad. Cantidad de cursos de capacitación menor que ha favorecido a jóvenes y adultos. Y ya tenemos la presencia de escena aquí constante, permanente, gracias a la mano y a la visión igual del padre Miguel Marín, el cura párroco municipal, que nos ha apoyado notoriamente en esa actividad. Pero no es suficiente, por supuesto que no podemos. Pero estamos haciendo como gobierno el máximo esfuerzo
y queremos los mejores resultados para esta comunidad. Esa ha sido la tarea fundamental en la vida. Escuchando vientos nuevos, verano atardecer, soldados a pasar, escuchando vientos.